Yes, it would be good if I have my papers in order. Good afternoon, everyone. I hope you all had a good lunch and are ready to participate in this hearing. Thank you. Yes, the first hearing this afternoon is on, just want to make sure, yes, gender equality, sexual and reproductive rights, and reports on forced sterilization of women in Peru. The purpose of the hearing is that the objective is to address the serious and systematic violations of sexual and reproductive rights suffered by women, girls, and adolescents in Peru. In particular, this hearing will be the opportunity to analyze the situation of vulnerability and lack of access to justice, truth, and reparation of victims of the practice of forced sterilization carried out within the national public health policy implemented in Peru between 1996 and the year 2000. The hearing was requested by by civil society, and we're happy that the state of Peru is represented here today. We're always very happy to see the state and to have you participate. It enriches the process and gives us more information. Thank you so very much for being here. The parties will have 15 minutes each for their initial submissions. And we do have at the table an expert of the United Nations, Ms. Alda Facchio, who is, I pronounce it my way. Are you who, pronouncing it? Yeah, well, there you go. Who is, who I've known for many, many years. I won't say how many years, because I don't want you to guess our ages. But we've been in the business of women's rights for a long, long, long time and human rights. So we will start, and I will try with the assistance of my brother commissioner to keep you within time by putting the flags five minutes, 3 minutes, and 1 minute up for your view. With that said, we are running a little bit behind time, so we should start with you. Thank you. Muy buenas tardes, señoras comisionadas, señor comisionado, señora Alda Facchio, señores representantes del Estado peruano. El Grupo de Seguimiento de las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas, GREF, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, invoca a la Comisión para que, siendo esta una audiencia pedido de parte, se respete el objeto de la misma, esto es, dar a conocer las violaciones a los derechos humanos por el Estado peruano en el gobierno de Alberto Fujimori a más de 200.000 mujeres, en su mayoría jóvenes, indígenas, campesinas, pobres y analfabetas, que fueron sometidas a ligaduras de trompa sin garantizar el derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, y en la gran mayoría de casos sin las debidas condiciones de sanidad para realizar esterilizaciones quirúrgicas, lo cual devino en muchos casos en la muerte de cientos de mujeres. Además, tan grave como los delitos cometidos en el contexto de esta política que configuró violaciones a los derechos humanos, es la impunidad que los rodea. La presente audiencia también tiene por objeto dar a conocer la situación de indefensión, revictimización, discriminación y vulneración de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas, donde la gran mayoría viene denunciando estos crímenes desde hace más de 22 años. Y, por supuesto, también tiene por objeto pedir a la honorable comisión que exhorte al Estado peruano a cumplir con garantizar los derechos humanos a la verdad, justicia, reparación integral a través de las siguientes medidas concretas. Primero, que el Ministerio Público deba cumplir con formalizar la denuncia contra Alberto Fujimori y sus exministros de salud, entre ellos Alberto Aguinaga, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de esta audiencia. Es imperativo terminar con la actuación dilatoria e injustificada de la fiscal Marcelita Gutiérrez, que ya tiene más de 150 días sin cumplir con el mandato
del fiscal Luis Landa aquí presente. El fiscal Landa sabe que corresponde a que la fiscal Gutiérrez formalice denuncia y proceda a notificar a las partes y no al revés. No puede alegar que primero debe notificar de la resolución que le ordena denunciar a los denunciados. Esto perpetúa la indefensión e impunidad. Las víctimas patrocinadas por Demus e IDL han solicitado se formalice denuncia y hasta ahora todo ha sido en vano. Solo reciben como respuesta que se está notificando a los denunciados. O lo que es aún más peligroso para este caso es que debido, por ejemplo, a la muerte del exdirector de este programa que esterilizó a las mujeres, el señor Jorge Parra, se ha extinguido la acción penal contra él. Esto nos muestra cómo después de 20 años esta política, los perpetradores siguen muriendo y continúan en la impunidad. Y por consiguiente, lo más grave es que se está perdiendo la evidencia de una investigación compleja de cientos de tomos y de miles de fojas. Demus interpuso una queja contra la fiscal ante la OCMA. Hasta ahora no hay respuesta alguna. Las mujeres víctimas de esterilización forzada se están muriendo también, en muchos casos como consecuencia de una historia de vida con secuelas jamás atendidas y con el doble sufrimiento de haber sido esterilizadas forzadamente y no lograr que la verdad se conozca y se haga por fin justicia. Y también al Ministerio de Justicia, a cargo del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada. Le pedimos que deba tener una actitud proactiva. La finalidad de este registro, el Reviesfo, no es solo el registro, sino lograr justicia a través del Servicio de Defensa Jurídica, brindando también atención en salud física, psicológica y social por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Mujer a través de los Centros de Emergencia Mujer. Lamentablemente, el Estado no ha cumplido con la política de atención prioritaria a las víctimas de esterilizaciones forzadas, ya que de las más de 5.000 víctimas registradas, apenas 80 han interpuesto denuncia. La defensa pública del Ministerio de Justicia también patrocina los casos comprendidos en la investigación preliminar en los cuales debe formalizar denuncia para pasar a la etapa de investigación en sede judicial. Sin embargo, a la fecha no se aprecia que la defensa jurídica haya interpuesto recurso alguno para que esto sea así. El día 29 de septiembre último, hace apenas dos días murió una víctima más de esterilización forzada en el Hospital del Cusco. El CIS, a través del Ministerio de Justicia, no cumplió con atenderla, ni siquiera hasta ahora con los gastos del sepelio. Saludamos que el gobierno haya cumplido luego de casi dos años, hace tres días, con el compromiso de instalar una mesa de trabajo de esterilizaciones forzadas este 28 de septiembre, lo cual también es parte de las obligaciones contraídas en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero como hemos manifestado, la mejor solución para los problemas de las sobrevivientes es una política pública de verdad, justicia y reparación que incluye el acceso a la justicia de las víctimas, así como medidas que debe adoptar el Estado para garantizar seguridad de las mujeres que han denunciado. Así también que se les otorgue reparaciones en salud física, sexual, reproductiva, especializada a través del Seguro Integral de Salud. Ahora le doy la palabra a las víctimas que por primera vez podrán presentar ante la Comisión Interamericana sus testimonios y demandas. Señora Aurelia. Sutimi Aurelia Pacuanca Flores. Provincia Antamanta, Distrito Ancahuasimanta, que llaktaman chayarimuni, que uraspi, muy buenas tardes. Y chayhinata nispan ari nukapaskani, maltratasca ari nukatapas, ari que ligadora de trompas niskatruay kuarkanko, 1998, y nukahuataymi, 43 años. Chaymi no ka ke 1998 pe ligadura troai kuarkanko anta llaktapi ima imanata ingañe was banko salus ping alin kanki wawai kichismi alin estudio kan kanis pa pero mana no kai kupak kancho kun angina pun chaypin ke 1 de octubre pun chaypin ari no kata wiksaita kuchui kuarkanko hinas pami no kapak ancha preocupación no kam ancha tlyaki kuni que naneni kunata kawai kuspa, kunahina punche, no kapak karan, huk nanay, huk wakay karan. Kunan punche man kumplikon, huk iskay chunka watanya, kay wiksay kuchuy kuaskanko. Chaitan ispang ari, kunanuka kay Estados Unidos lakhtaman chayarimuni, testimonyita wila kusak nispa. No kanchay ratu karani, 24 años niyok, Tawawawaiping ari, no kate kay wiksa ita kuchus panko.
mi compañera de kuna tapas igual trabaja con kanku. Jaime que compañera de kuna que lima yachta mancha yarimor kanku. 12 personas amoranku de no chura. Pero kunan kama mana kanchu. No caigo pa ni ima respuesta. Mana kanchu no caigo pa justicia. No caigo kunan monaiku kai pero yachtapi. Justicia kachu no caigo pa. Ama no caigo kasakucho humillasca. Juzlado manchurasca. Chaitan espano karimarini. Kunan oraspi. Gracias. Soy Aurelia Pacohuanca. Soy campesina quechua hablante. Vengo del distrito de Angahuasi, provincia de Anta, departamento del Cusco. Tengo 43 años. Me esterilizaron forzadamente el 1 de octubre de 1998, hace 20 años. Luego de haber sufrido acoso en mi casa y cuando iba a la posta de salud para atender a mi hijita y a mí, eso duró como 2 años. Me dijeron que me iban a dar atención en salud. Como no acepté, me dijeron que iba a tener que pagar una multa. Yo tenía 24 años, tenía 4 hijos cuando me esterilizaron sin mi consentimiento. Cuando me esterilizaron, ni siquiera me dejaron recuperarme en la posta médica. Afectaron mi salud física y emocional, mi proyecto de vida. A pesar de eso, nosotras empezamos a denunciar. En el año 2001, 12 compañeras de ANTA fueron a Lima a denunciar. Ahora somos varias asociaciones de víctimas en Huancabamba, Chumbivilca, Cajamarca, Lima, San Martín, Ucayali y en otros lugares del Perú. Somos parte de una investigación fiscal que ha sido archivada varias veces, pero gracias a nuestra lucha y la comisión hemos logrado se reabra y ordene la denuncia de los responsables. Hoy le pido a la Comisión Interamericana que le diga al Ministerio Público que no demore más la justicia. La demora nos afecta y está dejando que nuestras compañeras mueran y sufran sin haber alcanzado justicia. Por eso mi principal demanda es justicia. Buenas tardes, señores comisionados. Soy Rosa del Carmen Reategui. Vengo de Iquitos, Loreto, Maynas, de Perú. Fui esterilizada forzadamente cuando tenía 26 años. Tengo 4 hijos, me acosaron, fui a atenderme y me hicieron quedar sin que pudiera avisar a mi esposo. Luego me operaron y a raíz de todo esto me causó el abandono de mi esposo y hoy en día mi salud se encuentra deteriorada en todos los aspectos. Como también mis estudios, se vio truncada. Está bien que el Estado haya cumplido con instalar la mesa este 28 de septiembre, recién hace 2 días, que haya reconocido que ha venido trabajando mal, pero es necesario que no solo cumpla con los acuerdos tomados ese día, el Estado debe garantizar presupuesto para que nosotras las víctimas podamos practicar, participar en la próxima mesa y las siguientes sesiones de esta. El reviso fue creado en noviembre del 2015, luego fue reglamentado, habla de presuntas víctimas. Pido que nos tienen que dar abogados y abogadas atención médica por el SIS, pero no estamos reconocidas por ley. Dependemos que el reviso envíe nuestros datos, pero no siempre lo hace. Queremos saber qué día, qué hora lo hará para que no sigamos muriendo más por falta de atención. Nos deben dar atención psicosocial en el CEN. Ha cerrado su programa especial y no tiene presupuesto. De atender a más de 3.500 mujeres en el 2016, este año ha atendido a menos de 100 mujeres víctimas. Pregunto. ¿Qué pasó con la declaración que dice que para el Estado atendernos es de interés público prioritario? En la práctica esto no se cumple. Tenemos que tener traductores en todas las lenguas. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura se comprometió, pero queremos saber cuándo empezará. La política de esterilización forzada fue de casa en casa, de comunidad en comunidad. Llegaron hasta lo más lejos de la selva y la sierra del Perú. Ahora debe ser igual. El Estado debe cumplir con ir a todas las comunidades donde esterilizó forzadamente a inscribir y prestar servicio. El Ministerio de la Mujer debe volver a atendernos como antes. Esto permitió que muchas empecemos a organizarnos y sanar, pero estamos tristes de nuevo porque nos
nos damos cuenta de que mientras no haya política de reparación, de reparaciones integrales, esto seguirá solo siendo buenas voluntades de autoridades. Son más de 6.800 solicitudes y 5.758 registradas en el Perú. Tenemos derecho a una buena atención y que se garantice nuestra justicia. Gracias. Victoria. Buenas tardes. Yo soy Victoria Vigo, soy de Piura. Fui esterilizada forzadamente en los años 1996. Me enteré que estaba esterilizada después de la muerte de mi hijo. Yo quería tener otro hijo. Puse una denuncia al médico que me esterilizó en el año 1997. El médico fue sentenciado y me dieron una reparación civil. Luego supe que no se trataba de una negligencia médica. Y yo, desde ese entonces hasta ahora, he sido acosada constantemente y últimamente por el ex ministro de Salud, Aguinaga, que constantemente me descredita públicamente. Fue una salud machista y racista que se decidió por los más pobres. Fue una política que se usó mal el derecho a la planificación familiar y salud sexual y reproductiva para luchar contra la pobreza y que terminó violando nuestros derechos. Una política que ocasionó muerte, sufrimiento y pérdida de nuestra cultura. La Defensoría del Pueblo conoció más de 400 quejas sobre esterilizaciones forzadas. Recomendó que se nos atienda en salud y se nos repare económicamente. Señaló que fue una política discriminatoria contra las mujeres. El Estado ha reconocido en el ASA de Mamerita Mestanza que fueron violaciones de los derechos humanos, que se debe hacer justicia. Y por eso exigimos que la Mesa del Trabajo del Ministerio de Justicia tenga como fin el diseño de la política de reparaciones integrales, que incluya las reparaciones simbólicas. En marzo del 2006 se incorporó a las víctimas de esterilizaciones forzadas al Seguro Integral de Salud como reparación. Sin embargo, con el gobierno de García nos quitaron ese derecho. Exigimos al Estado que nos brinde esa política de reparación en salud como parte de una política de reparaciones integrales. Gracias. Thank you very much. I now invite the representatives of the illustrious state of Peru to make their submissions. Thank you very much, Ms. President. Señora Presidenta, señores, señoras comisionadas, relatoras, saludamos también la presencia de Ada Facio, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, igual de integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, igual a la presencia de la sociedad civil. Me acompañan en la mesa el Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional, el doctor Luis Antonio Landa Burgos, la doctora Yasmín Monroy, a mi izquierda, abogada de la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, Silvana Gómez y Catherine Carvajal, abogadas de la Procuraduría Supranacional del Estado peruano. Mi nombre es Carlos Reaño, soy el Procurador Supranacional de Perú y agente ante estos casos. En primer lugar, señalar que lamentamos mucho los hechos cometidos contra ustedes tres. El día viernes estuvimos presentes precisamente en la inauguración de la mesa de trabajo respecto a las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos. Igualmente, lamentamos los hechos ocurridos contra miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente. Recogemos sus demandas, las hemos escuchado el día viernes, las escuchamos el día de hoy. Recogemos precisamente sus comentarios y sus demandas sobre temas de justicia, verdad, reparación y salud.
Como Estado creo que hemos avanzado, hemos dado algunos pasos, el camino es largo, el camino es muy difícil por parte del Estado, pero creo que juntos, y sigo pensando eso, creo que juntos podemos avanzar buscando solucionar precisamente la situación de ustedes. Es difícil representar al Estado en una situación como esta, en la cual nos encontramos frente a miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente en una política indebida y errónea bajo todos supuestos, violadora de derechos humanos. Trataremos de, como lo he señalado antes, solucionar la situación. El tiempo ha pasado, definitivamente yo considero que ustedes dudan mucho respecto a los avances. Eso es cierto, es lógico que ustedes tengan esa mirada, pero como estamos aquí ante la Comisión Interamericana, tratemos de avanzar y tratemos de concretar algunas acciones como para poder solucionar la situación. Le doy la palabra al fiscal Luis Landa respecto a la situación de justicia y verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. He escuchado atentamente lo expuesto por la persona que hizo en primer lugar su presentación, pero debo expresarles a ustedes que el Estado peruano, en la representación del Ministerio Público, no ha desatendido el cumplimiento de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados parte. Quien habla es el fiscal superior titular de crimen organizado, y que justamente la queja de derecho que viene de la carpeta fiscal 29-2011 con el número 1-2014 ordenó precisamente con fecha 12 de abril del año 2018 a la segunda fiscalía supraprovincial que despacha la doctora Marcelita Gutiérrez formalizar denuncia penal contra el expresidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, sus exministros John Mota, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco y otros coautores mediatos por delito de lesiones graves, seguidas de muerte en agravio de María Mamerita Mestanza y otros. En realidad, conforme lo ha referido la comisionada, esta denuncia viene desde el año 2002, después se amplió con una denuncia del año 2003 y el 23 de julio del año 2004 se archivó esta denuncia. Igualmente corrió la misma suerte estos casos el 26 de mayo del 2009, que resolvió archivar la denuncia, y posteriormente, cuando fue elevado en recurso de queja, el fiscal superior también resolvió archivar esto el 7 de diciembre del 2009. Sin embargo, hubo una reapertura de esta investigación denominada QB el 5 de noviembre del 2012, y fue así como también la segunda fiscalía supraprovincial, que despachaba el doctor Guzmán Vaca, el 22 de enero del 2014 también resolvió no al lugar formalizar denuncia. Vía recurso de queja, recién sube a la tercera Fiscalía Superior Penal Nacional que yo despacho, y el primer pronunciamiento que hubo fue declarar fundada ya el 20 de abril del 2015 en parte la queja, para ampliarse esta denuncia con otras actuados que tenían que verse a cabo. Llevado a cabo justamente esta investigación por la doctora Marcelita Gutiérrez de la segunda Fiscalía Superprovincial, el 27 de julio del 2016 y el 6 de diciembre del 2016 hubieron resoluciones también de archivo, y fue así como, después de haberse resuelto esta última oportunidad, vía recurso y queja, esta tercera Fiscalía Superior Penal Nacional emite un pronunciamiento final declarando justamente fundada esta denuncia interpuesta por los organismos de IDL, DEMUS y otros, y se ordenó formalizar denuncia precisamente contra Alberto Fujimori y otros como coautores mediatos. Ahora bien,
No es que se haya todavía quedado esto sin movilizar, sin actuarse, puesto que se le ha pedido a la doctora Marcelita Gutiérrez el porqué de este accionar que todavía no formaliza la denuncia que ya ha sido ordenada. Y fue así como ella, el 12 de abril del 2018, cuando recibe esta disposición de mi parte, que hago justamente suya para que se formalice, el 25 de abril y el 25 de mayo se llevaron a cabo las notificaciones del caso. Ahora bien, lo respondido por ella es que, conforme lo refiere este despacho fiscal, dice ella, Marcelita Gutiérrez, la Segunda Fiscalía Superprovincial Nacional se encuentra en plena formalización de denuncia dispuesta por el superior jerárquico, y de esta manera las agraviadas puedan acceder a un proceso judicial en que justamente la actuación de los medios de prueba que se ofrezcan permitan sustentar en su oportunidad una acusación y sentencia condenatoria. Lo que ocurre es que la presente denuncia penal que se formule será materia de una audiencia de presentación de cargos, donde la defensa de los investigados podrá cuestionar la emisión del auto de no al lugar a la apertura de instrucción, por lo que esta debe ser sustentada fáctica y jurídicamente. En conclusión, estimamos que está en camino para poder concretarse lo que ansiadamente están esperando precisamente las denunciantes, y no es que se esté tratando de recortar un poco el hecho de que no tengan que accionarse. Se está trabajando y en ese sentido esperamos que muy pronto pues se tenga que formalizar la denuncia correspondiente. Es todo. Buenas tardes, señores solicitantes, miembros de la comisión, señora presidenta. Como Ministerio de Salud, la mochila que cargamos es muy pesada. Sin embargo, queremos hacer cambios, es el objeto justamente del Ministerio de Salud, modificar las normas y corregir errores pasados. En efecto, se ha llevado a cabo una mesa el 28 de septiembre, donde ha estado presente representante del Ministerio de Salud y se está tomando las atenciones del caso respecto a todo lo que se ha mencionado por parte de los solicitantes. Sin embargo, queremos expresar como Ministerio de Salud qué cosas se han ido reformando y qué cosas se han ido modificando como Estado, dentro de las cuales nosotros podemos decir que se ha modificado la implementación sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar con el fin de asegurar y respetar diferentes enfoques, dentro de los cuales se tiene claro el tema de interculturalidad. Como lo ha mencionado aquí una de las solicitantes, lamentablemente no había el tema quechua hablante. También hemos escuchado el tema de personas que vienen de selva. Y es necesario decir que esas modificaciones se han dado para el respeto justamente del derecho de las personas. El consentimiento informado, que también lo han mencionado, es parte de la política de salud actual de mi país. Está establecido dentro de la normativa técnica 124-2016, dentro del literal 5.5. Asimismo, también en el 5.1 se habla acerca del consentimiento informado, que quiere decir también que la voluntad de las mujeres en el momento de que quieran realizar algún tema de planificación familiar, hasta el último momento pueden mencionarlo y retirar cualquier planificación. Asimismo, enfatizamos que no se aceptan en ningún hospital, en ninguna jereza, ni en ningún centro de salud, ninguna cuota, bono o gratificación que se le pueda dar al personal de salud. Esto quiere decir de que se tiene claro la responsabilidad de cualquier personal de salud, prestador de salud, para no incentivar a la aceptación de algún método anticonceptivo, lo que tal vez en su oportunidad sucedió. Asimismo, respecto al tema de los métodos definitivos, se les orienta, se les está dando capacitación, no solamente al personal que labora en los hospitales, sino también a los centros de salud. La modificación ha generado incluso también la protección a adolescentes. Se protege a los adolescentes para que puedan tener acceso a todo lo que son métodos de planificación familiar.
Asimismo, como repetí, no se pueden valer de ninguna coacción o engaño, como aquí lo he escuchado por parte de una de las solicitantes, indicando de que había sido intimidada o coaccionada. Eso está totalmente prohibido con nuestra normatividad vigente. Como Estado peruano, existen más disposiciones fiscales respecto, disposiciones del Ministerio de Salud en respecto al tema de la planificación familiar, y seguiremos trabajando en ello. Por eso es que agradecemos la presencia aquí de los solicitantes, a quienes nos enriquecen justamente con sus testimonios. Buenas tardes con todos los presentes, señores y señoras de la comisión, señores solicitantes. Bien, para precisar, porque se ha hablado mucho de la mesa de trabajo y quisiera informar un poco más de eso a los miembros de la comisión. La mesa de trabajo se ha instalado el día viernes 28 pasado en el marco de lo que es el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que además hay que destacar que es un plan que se ha elaborado con la participación de las organizaciones y también de la sociedad civil, ¿no? Es precisamente dentro de las acciones estratégicas que regula este plan que se denomina esa acción estratégica justamente formación de una mesa de trabajo con representantes del Estado y la sociedad civil para analizar y resolver la problemática de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 y 2001. ¿Quiénes intervienen? Intervienen tres sectores: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es el Ministerio de Justicia quien está encargado de monitorear las acciones que se realicen para dar avance al cumplimiento de este indicador, de esta acción estratégica que comentaba hace un momento. Y bueno, justamente en esa línea, como se señalaba, se ha instalado esta mesa y el Estado considera que precisamente esta mesa es un canal importante y relevante, no solamente para escuchar los comentarios, las observaciones que tengan las organizaciones de las víctimas y la sociedad civil en general, sino que también es un canal adecuado, porque cuenta además con la presencia de varios sectores, para dar adecuada y justa reparación a las víctimas, ¿no? En esa línea, justamente en los funcionarios de las entidades competentes y de las oficinas del propio Ministerio de Justicia informaron que existe un plan operativo preliminar. En el marco de este plan operativo preliminar se ha informado que se va a mejorar lo que es la atención por parte de Defensa Pública para el tema del acceso a la justicia. Se busca que haya una atención de calidad mínima para todas las víctimas a nivel nacional. Adicionalmente, también se van a hacer viajes, campañas itinerantes para poder llegar a todas a las zonas alejadas, para poder continuar con el registro de las víctimas. Justamente en el marco de estas campañas itinerantes programadas para este año, se van a realizar visitas a tres provincias, a la de Pampacangallo, Huancabamba y El Dorado, ¿no? Dentro de este plan también está previsto realizar también capacitación en materia de derechos humanos para las víctimas, ¿no? Entonces, nuevamente, el Estado considera que esta es un elemento central para poder tener un diálogo sostenido con las víctimas y poder canalizar todas las demandas que ellas tienen, ¿no? El Estado reitera su compromiso para poder dar justa reparación a las víctimas, y en esa línea esta mesa es el inicio de todas las acciones que puedan llevarse a cabo para dar cumplimiento justamente a sus obligaciones con ellas. Muchas gracias. Thank you very, very much for your submissions to us. I will invite Commissioner Flavia to intervene first. Thank you. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la sociedad civil, sobre todo a las víctimas, ¿no?, por exponer su derecho a la verdad, a justicia, a reparación. Gracias también a la representación cualificada del Estado. Yo tengo tres puntos. El primer, cuanto a la política, ¿no?, la lucha por verdad, por justicia, por reparación, me parece, ¿no?, un logro, aunque tardase más que 18 años,
que la Fiscalía el último abril de 2018 tenga ordenado una denuncia contra Alberto Fujimori y sus ministros. Pero me parece muy importante garantizar toda la prioridad absoluta al caso por la gravedad, la urgencia y el tiempo también, ¿no? Porque todo el marco de las violaciones ocurrieron desde 96 a 2000. Entonces, estamos en 2018, casi 20 años. Entonces, un apelo para la prioridad absoluta y total. También una preocupación con relación en este campo al registro de víctimas de esterilización forzada, porque hay denuncias que en este tiempo, desde 96 hasta 2000, más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas, ¿no? Sobre todo las campesinas, mujeres indígenas, pobres, analfabetas y todo más. Pero tenemos datos que solamente 5.758 fueron acreditadas como víctimas de registro, y solamente en 2.164 casos, hubo ahí la consideración, el reconocimiento de víctimas para, sobre todo, el tema de la justicia, de la investigación fiscal. O sea, tenemos un universo de 314 más de 314.000 víctimas, pero solamente tenemos una respuesta. Hay que capilarizar, ¿no? Saludo ese esfuerzo del Estado, pero hay que intensificar para que las víctimas puedan, para que haya el acceso efectivo a las víctimas a este registro y el reconocimiento con las medidas. Y también una preocupación, hubo un cambio de paradigma, porque por todo este tiempo de la política Fujimori, hubo un padrón que yo diría sistemático y grave de violación de los derechos reproductivos de las mujeres, y ahora hay un cambio paradigmático intentando, ¿no?, garantizar por medio de políticas la salud reproductiva, la planificación familiar, pero con el consentimiento siempre libre, informado y previo en el caso de esterilización. Entonces, ahí, en el marco de la interculturalidad, esto me llamó la atención, pero la importancia de implementación. Y me gustaría, finalmente, conocer más por parte del Estado el alcance del derecho a la reparación, ¿no? La reparación que sea integral, en campo de la salud, en campo de la integridad, ¿no? Hubo una violencia dramática con relación a la integridad física, psíquica, moral. Entonces, ¿cuál es el grado, el alcance de la política de reparación? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. Special Rapporteur of Economic, Social, and Cultural and Environmental Rights will now intervene. Thank you very much, Madam President. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer todas las informaciones recibidas en esta audiencia tan importante para toda la comisión y también el mandato que represento, por lo que supone, y bien lo han expresado las solicitantes, de una práctica que no podemos dejar de condenar una y otra vez, que tuvo lugar en el Perú y que consistía en un plan completamente discriminatorio, como se dice, misógino y aporofóbico. Y creo que, con todo el sufrimiento que representa para el Perú mismo y para las víctimas principales, deja lecciones aprendidas para toda la región de que no se puede esterilizar la pobreza. Y eso es finalmente lo que pasó en el Perú. Se esterilizó la pobreza a través del cuerpo de las mujeres. Y junto con esta reflexión que me permito y que trasciende el caso peruano, porque esta es una realidad que puede darse en muchos otros países, yo quisiera expresar también, como lo hizo la comisionada Pio Bezán, la extremada urgencia que tiene la atención. Me congratula que hayan puesto en marcha esta mesa. Me hago eco del llamado de las solicitantes de formar parte muy activa y con todos los recursos necesarios de esas actividades,
Y desde mi mandato yo quisiera pedirle al Estado y al Ministerio de Salud, concretamente, que prioricen, que inviertan los recursos que sean necesarios para la atención psicosocial integral de estas víctimas, de estas mujeres que más que víctimas son realmente resilientes y sobrevivientes de unos hechos por los que ninguna mujer quisiera pasar. Muchísimas gracias. I now invite Ms. Alda Fakio, the expert member of the United Nations Working Group on Discrimination Against Women in Law and Practice, to make her intervention. She was hoping to be last, but I've captured that. Gracias, señora presidenta. Es la primera vez que participo en una audiencia y es muy emocionante ver que en esta mesa están tres amigas mías de muchos años y de verdad que me emociona pensar que estamos trabajando por los derechos de las mujeres y por tanto por la democracia. El grupo de trabajo, nada más tres segundos para decir que hacemos lo mismo que hacen las relatoras, como la que estuvo hoy en la mañana, la relatora de violencia. Somos relatores, solo que en lugar de ser una persona, somos cinco. Y tuvimos la suerte en el 2014 de ser invitadas por el Estado de Perú a una visita oficial, que después hicimos nuestro informe, y en esa visita tuvimos también la gran suerte y el honor de poder entrevistar a varias mujeres que habían sido esterilizadas y que fue terrible, porque si oír a una testigo en un momento fue terrible escuchar a como 14 mujeres que habían sido esterilizadas, fue verdaderamente fuerte. Y entonces me siento muy contenta de que se haya establecido la mesa y los felicito por haber establecido la mesa sobre las esterilizaciones forzadas, que me parece puede ser perfectible, puede ser como más abierta la participación de las víctimas, puede mejorarse en mucho, y creo que hay mucha actitud de poder mejorar las cosas y cumplir con el derecho internacional sobre la reparación que está tan atrasado. Pero yo sí quería mencionar también que aún que uno de los elementos de la reparación es la garantía de no repetición, y la garantía de no repetición no la veo como muy activa en la mesa, porque están solo como pensando en lo que pasó hace 20 años y no en cómo evitar que se vuelva a repetir no solo las esterilizaciones forzadas, sino la violación a los derechos reproductivos de las mujeres. Y por ende creo que me preocupa que haya esta propuesta de eliminar toda la educación sobre igualdad de género en el Perú, porque eso demuestra que entonces no están con ganas de cumplir la garantía de no repetición. O sea, la garantía de no repetición de este tipo de violaciones a los derechos reproductivos solo se podrá hacer si desde muy pequeñitas a las personas se les enseña los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos reproductivos y los derechos sexuales. Con eso es para no tomar mucho tiempo y dejarla a mi amiga, la señora presidenta, que sí. Gracias. Thank you very much, Alda. It's good to hear and work with you again. Yes. I seem to be living with this issue, the Peruvian issue of forced sterilization and the lack of prosecution of those responsible. Because in my first year as a commissioner, I had the honor and duty to visit in Peru, in Lima, and listen to, I really cannot tell you how many victims. There is a young man sitting at the table who, his mother was one of them. And I also went a second time that same year. Civil society made sure that we were fully informed about the breadth and depth of this egregious act which was committed against so many women and left
investigated and unpunished. That was the most annoying part of it, and made one feel so frustrated and disabled that I began to feel like a victim, and that's not good. And the following year, I went again. And we have had hearings in this commission, and we're having another one again. But there seems to be light at the end of the tunnel. And I'm happy with Mr. Ombudsman for your request for the assistance of civil society to work with you to find the mechanisms and means of really dealing with this egregious situation as quickly and as effectively as possible. But in my humble view, I think the first thing you must do, you must take every step to name every single victim as a victim and give them their dignity back. That is important. Every single one of them must be recognized by the state of Peru. And that being done, you can then work out the means of in punishing those who are responsible and making reparations to these victims, all of them. And if they are not alive, because so many of them are indeed dying, it's been so long, and Mr. Fujimori is not, he's still alive, well and kicking, even though he was released from prison due to ill health. But he was the leader of the gang of actors and perpetrators who did this. And he should answer for this. He must answer for this. Without women, where will the world be? And he treated these women as if they were nothing, as if they were less than insects. He cannot be made and left to die without being punished. I ask you fervently, and I believe what you said here today, to do this for those women of Peru. Thank you. Now I'm afraid you only have 2 minutes each to make highlight points. Thank you. Para cerrar nuestra participación queremos señalar que para nadie es desconocido la situación de crisis que vive el sistema de justicia en el Perú. La propia comisión se ha pronunciado preocupada por la impunidad en casos de violencia sexual, de trata contra las niñas y mujeres. No podemos permitir que una justicia machista, racista, corrupta siga negando garantías judiciales a las víctimas. Aquí estando presente el fiscal superior Luis Landa. Ya no estamos discutiendo si hay hechos, pruebas indiciarias y derechos vulnerados. Estamos discutiendo cuándo, cómo, cuando el Ministerio Público va a ordenar denunciar. Le pedimos a la Comisión Interamericana que exhorte al Estado peruano, al Ministerio Público, que le comunique una fecha cierta en la que va a formalizar la denuncia. Es tan difícil un plan de actuación jurisdiccional que pueda decirle a las víctimas, no van a esperar eternamente una vez más. Se necesita también que la Comisión exhorte al Ministerio de Justicia para que indique medidas concretas, metas anuales, presupuesto público que va a invertir para que las víctimas del riesgo tengan servicios. Y también lo mismo para el Ministerio de Salud. Ustedes bien han dicho, se trata como 300.000 mujeres. ¿Y cómo es posible que van a lograr en cuánto tiempo atenderlas a todas si no sabemos metas anuales, presupuesto público? Aquí estoy con el hijo de Mamerita Mestanza, con Almanzor Salazar. Él todavía espera reparación, él todavía espera justicia. Se debe garantizar finalmente que esa mesa de trabajo se institucionalice, que pueda estar refrendada está refrendada por un decreto supremo, pero que garantice que las mujeres vayan a participar, no con su plata, así como fueron a cada comunidad. Tienen que garantizar que ellas puedan participar. Hoy nos dicen que van a haber 3. Sí, así nos han dicho, que van a haber 3 equipos, visitas itinerantes este año, porque no hay presupuesto público para más. Queremos saber el 2019, entonces, cuántas van a haber, cuántas de esas visitas van a haber, cuántas mujeres se van a registrar y cuántas van a recibir atención y salud. Para terminar,
Un bicentenario es lo que queremos en el Perú sin esta deuda histórica con las víctimas de esterilización forzada. The illustrious state of Peru, please, because we have your 2 minutes intervention. Muchas gracias, señora presidenta. Son varios requerimientos y solicitudes a los que se han planteado el día de hoy. Como procurador supranacional, trasladaremos todas estas inquietudes, todos estos reclamos de justicia, de verdad, de reparación, más allá de la mesa de trabajo. Hay una dirección de defensa pública en el Ministerio de Justicia, hay una dirección general de derechos humanos, hay un despacho viceministerial de derechos humanos y acceso a la justicia. Regresando a la ciudad de Lima, trataremos de tener una conversación con las autoridades pertinentes y específicas respecto a muchos de los temas que hemos conversado el día de hoy. Como procurador me comprometo a ello y informar a la Comisión Interamericana en el breve plazo cuando tengamos información actualizada. Le voy a dar la palabra por un minuto o un poco más al fiscal Luis Landa, ya que se ha señalado que el tema de justicia, el tema de verdad y el tema de la investigación en la Fiscalía Pública es un tema importante en esta audiencia. Gracias. Gracias. ¿Le puedo expresar a la doctora que ha hecho uso de la palabra que no van a esperar eternamente? El suscrito fiscal superior, titular de crimen organizado, ya ha dispuesto a se formalice la denuncia. Claro está, se está pidiendo fecha, están dando un plazo 30 días, pero el trabajo ya se está realizando y se ha comenzado a realizar desde la fecha que les he indicado. Y el despacho fiscal de la segunda fiscalía supraprovincial de la doctora Marcelita está ejecutando ya el trabajo, se encuentra en plena formalización de denuncia y ha sido dispuesta por este superior jerárquico. Y debe entenderse que para poder llegar a que se aperture y no haya ningún inconveniente, se debe concretar los cargos con cada involucrado y hacer mención de los elementos de convicción en la que se ampara la denuncia y los medios de prueba que se ofrecerán a fin de acreditar la teoría del caso del Ministerio Público. Y ya se dijo anteriormente, se está en pleno trabajo para poder hacer una sustentación fáctica y jurídica y que esto, desde luego, sustentado bien oportunamente, llegará esto a una acusación y a una sentencia condenatoria y a un pago de reparación civil. Eso es todo. Sí, perdóneme, solamente como Ministerio de Salud para a decir algunas cosas. Yo soy muy respetuosa también de las investigaciones internas que se hagan en mi país. Sin embargo, como Ministerio de Salud, a nosotros lo que nos preocupa, como bien lo mencionaron, es la no repetición y el tema normativo. Como normatividad venimos trabajando año tras año, se han hecho muchas modificaciones, 98, 99, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, y seguimos trabajando. Lo que escuché que mencionaba a la miembro Aida Facio, nosotros tenemos justamente ahora un marco normativo con equidad de género, busca interculturalidad e inclusión social. Y como bien mencionábamos, tenemos que trabajar con los más jóvenes y es justamente esa protección. A partir de los 14 años se les está dando temas de planificación familiar. Obviamente queremos retrasar el ingreso a la actividad reproductiva de nuestro país, pero eso no significa un acto discriminatorio para no conocimiento. Y eso es lo que se está tratando, empoderar a las personas para que conozcan respecto a sus temas de derechos sexuales y reproductivos. Thank you very much, Mr. Attorney General. I misspoke. I addressed you as ombudsman. But whatever position you hold, be it Attorney General today, President tomorrow, we will hold you to your word at this hearing that you will work towards the resolution of this matter, which has been hanging on so many women's heads and their families for ages. I ask the representatives to take him up on what he said, that he needs your help. You must work together with him. And you let us know if there's any problem with that. We would expect both of you to send us information, as detailed information as you can, how you progress with this matter. Please, do that. With that being said,
I just want to say something about the Ministry of Health. It's not just the law that matters in relation to the Ministry of Health, but the training and the caliber of medical doctors that you have, that never again should it be that any political authority would force them to act contrary to their motto, do no harm, because they acted contrary to that when they sterilized these women. So they ought to be, that ought to be ensured that they never do it again. So with that being said, this hearing is at an end, and the next one will be at 3:45. Thank you. Now, yes, almost now. Thank you.